Home. Are there more like you? More apes from zoo. Dead. All dead. Long time. Human get sick. Ape. Get smart. Then human kill ape. But not me. Bienvenidos a Cine Aparte, gracias por darle clic al enlace. En este espacio he hablado de lo que yo llamo cine derivado, es decir, películas que en menor o mayor medida hacen referencia a una película que ya se considera clásica. Quizás el bloque más popular de cine derivado siga siendo aquel entorno a la Guerra de las Galaxias, aunque por supuesto podemos hablar de casos recientes como Alien, la última entrega de Ridley Scott, que incluso comenté aquí también en este espacio. En la mayoría de los casos de cine derivado, el avance de la tecnología en cine es muy notable. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos el cine derivado es cine de ciencia ficción. Por lo tanto, cada nueva entrega es superior en cuanto a tecnología, es mucho más sofisticada, es mucho más compleja, mucho más vistosa, incluso al punto de hacer parecer burda a la película original, a la película a la que hace referencia. Que las nuevas entregas sean más vistosas y más sofisticadas en lo visual no significa que sean mejores películas. Incluso muchas veces se usa este desplante de tecnología para disimular la falta de ideas o de nuevas ideas en la mitología que se está a veces innecesariamente continuando. Me parece que hay. Un por lo menos o por lo pronto a la vista una excepción a esta regla y es el caso del Planeta de los Simios y de sus películas derivadas. Y más en concreto, más específicamente, la trilogía que comenzó en el 2011 con El Planeta de los Simios, Revolución, de Rupert Wyatt, continuó en el 2014 con El Planeta de los Simios, Confrontación, de Matt Reeves, y concluye ahora, en este verano, en este momento, está en carteleras, la tercera entrega que es El Planeta de los Simios, La Guerra, también dirigida por... Matt Reeves. Lo que marca la diferencia entre esta trilogía y las películas anteriores es el nacimiento como personaje de César y la tecnología detrás de la creación del personaje de César. Para quien no conozca la trilogía, César es un simio con una mutación genética que lo hace ser más inteligente que el resto de su especie y que además fue creado en sus primeros años entre humanos. Es decir, conserva la fisonomía de un simio, pero puede manejar un rango de emociones similar al de los humanos y de razonamiento también, y también maneja un lenguaje humano. La tecnología que se utilizó para la creación del personaje de César es la conocida como Motion Capture o captura de movimiento, que consiste en que un actor, en este caso Andy, Serkis interactúe con su entorno, con otros actores, que gesticule y que después en postproducción se le añada lo que se conoce el maquillaje digital, es decir, aquello que lo va a hacer parecer un simio, pero conservando la mirada, los pequeños gestos, mínimos rasgos de movimiento que marcan un mundo de diferencia en cuanto a su similitud con los humanos. Quedaron atrás los disfraces aquellos de las películas anteriores en donde a través de unos hoyitos los actores eh, mostraban los ojos pero todo lo demás era más o menos rígido. Ahora este nuevo líder de los simios es impresionantemente similar a un ser humano y Andy Serkis además ha logrado por su lado imprimirle rasgos simiescos a su propia personalidad de humano para que se mezclen o se fusionen más fácilmente con lo que sería el movimiento de un simio. Se ha incluso hablado de que debería de ser considerado como mejor actor, como una nominación como mejor actor para los Oscars, Pero bueno, más allá de esto y más allá del impacto que causa ver a este actor debajo de este maquillaje digital, lo que sucede con, con esta nueva similitud, esta nueva verosimilitud es que el planeta de los simios ya tiene lecturas totalmente distintas. La premisa original planteaba que el planeta y la humanidad estaba siendo sometida por una especie inferior en la escala evolutiva. Ahora se plantea que está desapareciendo la brecha entre los humanos y los simios. Prácticamente en esta entrega, que es la que estamos comentando aquí, esta brecha es inv invisible al punto de que ya se invirtieron los roles. Por un lado, los simios liderados por César muestran un grado mucho mayor de empatía y de sentido de comunidad, mientras que los humanos están representados por un hombre impulsivo, salvaje, animalesco, que es un coronel, a la vez interpretado por Woody Harrelson. Que ya no se trate tanto una lucha entre especies, hace que se vuelva más fácil resolver el dilema que podría haber tenido un espectador entre estar de lado de su especie o no. Esto podría considerarse una pérdida respecto a la premisa original y sin embargo abre, como decía en algún momento, abre nuevas lecturas, que es el hecho de que seres humanos tratan a otros seres humanos, estos nuevos simios ya casi son seres humanos, como seres inferiores y ¿sí? los eh, tienen en campos de concentración, los obligan a emigrar y estas nuevas lecturas creo que son muy de acuerdo al momento en que vivimos. Esta nueva película, el final de esta nueva saga, no es tanto sobre especismo, si es que alguna vez fue sobre especismo, sino sobre racismo. Esto, por supuesto, no implica la sugerencia de que hay tipos de humanos inferiores, sino es una denuncia de que hay humanos en el poder que tratan a otros como si fueran inferiores. Esto vuelve, creo que, interesante y refresca la saga del planeta de los simios. El único reparo objetivo que le pondría a esta última entrega, es el uso excesivo de música para hacer énfasis en la bondad de César y de su tribu. El exceso de música sentimental hace que las escenas se conviertan en un comercial de la emoción y no un vehículo de la emoción y esto aplica a muchas otras películas que también he comentado aquí. Pero más allá de eso, me parece que es una conclusión orgánica y coherente a una saga que, repito, quizás es la única en la que la tecnología ha... Aportado nuevas lecturas, sobre todo gracias al personaje de César, interpretado interpretado perdón, por Andy Serkis. Está en cartelera, en muchísimas salas. Les recomiendo que la vayan a ver y yo los espero aquí la semana que entra en otra entrega de Cine Hasta luego.